Muy buenas noches a todos, bienvenidos al servicio informativo de la televisión pública fueguina. Aquí comenzamos una edición más del noticiero, edición central, con información de último momento. Tengo que leerla y es: a partir de mañana 24 a las 8 de la mañana se inicia paro total de actividades en la aduana de Chile por tiempo indefinido. No se atenderá al público en general, salvo vehículos de emergencia. Esta medida obedece incumplimiento de un acuerdo entre ese organismo y el gobierno central relacionado al incremento de personal de planta y mejoras salariales. Entonces, confirmamos esta información. Paro total de actividades en la aduana de Chile mañana a partir de las 8 de la mañana. Seguramente mañana estaremos ampliando esta información a través de lo que es el servicio informativo de la televisión pública fueguina a las 8 de la mañana, por supuesto con el magazine, y también en el noticiero primera edición a las 12 del mediodía. Pero bueno, acá estamos. Buenas noches, bienvenidos otra vez nuevamente, y ya tenemos que decirlo, ya está, esto ya va a quedar así durante toda la semana, el fin de semana, la semana que viene. Frío, heladas, muchas y muy fuertes. Se está haciendo sentir intensas heladas en el transcurso del día, mañana, tarde, noche. 3 grados 6, para que tengas una noción de la temperatura, el termómetro no va a superar los 4 grados ni hoy, ni mañana, ni pasado. Frío, heladas, salvo que por supuesto te abrigues bien y salgas bien abrigado a trabajar tempranito, que está amaneciendo. Más o menos, ¿a qué hora está amaneciendo, chicos? A partir de las 8:30, 9 de la mañana, ¿no? Por ahí. Bueno, por supuesto pueden ver el amanecer acompañados primero, bien temprano ahí con el magazine. Está todo de noche y de golpe va amaneciendo, así que para aquellos que se levantan temprano o madrugan, tienen ahí todo para ver a través de la televisión pública fueguina, a través del www.canal11ushuaia.com.ar. Y nosotros comenzamos con los títulos. ...138 viviendas por crear. La gobernadora recorrió las obras. Te contamos de qué se trata esta recorrida. Gendarmería desalojó a Tenruta número 3. Conflicto. Continúa el conflicto en la provincia de Santa Cruz, a 15 kilómetros de Río Gallegos. Hubo detenidos. Comenzamos con toda la información, y en Río Grande también, con respecto a esta recorrida de obras de departamentos Procrear, 138 viviendas, también se hizo la entrega de vehículos al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y por supuesto a Vialidad. De esta manera se trabaja en conjunto en un sector que le faltaba política de gestión. Para eso hablamos con la gobernadora Bertone, quien hace referencia a todo el trabajo que se hace con los productores frutihortícolas y por supuesto con Vialidad Provincial. Entrega de vehículos a Vialidad Provincial y al Ministerio, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que han sido adquiridos con fondos nacionales que en el pasado no se ejecutaban y que nosotros a partir de la gestión hemos comenzado a realizar esta ejecución, a rendir lo que no estaba rendido. Tenemos, bueno, es un área que tenemos mucha expectativa de crecimiento en el sentido de que no ha habido en el pasado una política concreta para el sector agrícola ganadero. Estamos trabajando mucho. Estos automóviles son necesarios para poder recorrer y para poder tener una llegada más directa con nuestros productores, con nuestras estancias. Estamos trabajando mucho con aportes no reintegrables también para poder incentivar la producción, tanto en lo que tiene que ver a la madera como a las hortalizas y a las cuestiones relacionadas a los viveros, a la alimentación más directa. Estamos en una experiencia muy interesante que hemos comprado también maquinaria para desarrollar pastura, que se está haciendo en un consorcio de productores, y bueno, y un trabajo que estamos haciendo coordinado con el Ministerio de Salud de la provincia en el sentido de poder recorrer toda la zona rural para hacer relevamiento de hidatidosis en niños y en adultos, un programa oftalmológico y bueno, todo lo relacionado a la salud de los trabajadores rurales, con un doble objetivo, ¿no? Que estén por un lado cuidados y por otro lado que no tengan que venir con lo dificultoso que es acceder a la guardia del hospital. Y en el caso de Vialidad Provincial, es también compra de equipamiento, es una institución que en el pasado se les hacía incluso muy difícil pagar sus propios salarios. Normalmente los asistía el Ministerio de Economía de la provincia, habían llevado una reorganización importante y no solo que están pagando con sus recursos
y optimizando los fondos nacionales que se reciben, haciendo un trabajo en las distintas rutas de nuestra provincia. Tenemos muchas más solicitudes de poder acceder a otras rutas. Vamos haciendo lo que podemos, pero también la zona de forestal nos reclaman mucho, mejorar los accesos para quienes trabajan en la madera. En el caso de las rutas A, B, C, D y F, me las acuerdo todas porque ahí aún nos faltan mucho trabajo, pero con la compra de equipamiento vamos a ir pudiendo asegurar que los productores, y sobre todo en la zona de invierno, que este invierno esperamos que haya fuertes nevadas que nos ayuden con el turismo, pero que por otro lado complican muchas veces, impactan la salida de la producción, que podamos estar asistiendo a la gente. Y se viene, por supuesto, el 25 de mayo y todo eso trae peña, folclore, buffet, música, todo lo vas a tener, por supuesto, a través del Centro de Virginia Choquintel, centro tradicionalista que estará realizando una peña en el gimnasio del Colegio Don Bosco. Mañana por la noche ya comienza toda la previa y esperando el 25 de mayo. Es una tradición de hace muchos años, a cargo del Centro Tradicionalista, la cual se va a realizar este 24 de mayo en el Colegio Don Bosco, en el gimnasio del Colegio Don Bosco, a partir de las 21 horas, con la entrada libre y gratuita, donde van a estar muchos artistas locales invitados, entre ellos está el señor Omar Núñez, el Pulma de la Patagonia, el Árbol que Canta, la Escuela de Danza Nuestras Raíces, Quebrachal, Añoranza, después Tierra Gaucha, con su escuela y con el grupo juvenil. Después van a estar los abuelos de los de ahora. Así que tenemos un popurrí bastante importante de artistas. Las pulperías van a estar a cargo de los maestros y alumnos del Colegio Don Bosco. Como así también doña Norma siempre dice, el bajativo va a estar a cargo del Centro Tradicionalista. También van a estar participando en el escenario los alumnos del Colegio Don Bosco, del sexto año, a cargo de la profesora Susana Navarro. Así que, bueno, vamos a tener para toda la familia, como siempre, poder disfrutar de una velada muy importante, ¿no? A partir de las 21 horas, como todos los años, 11 y media, todas las banderas invitadas de todas las instituciones que quieran acompañar se empiezan a reunir para poder hacer la parte protocolar o el acto central del 25 a las 0 horas, donde entonaremos el himno nacional y la marcha de Malvinas. Con respecto a las banderas, sí, se pueden acercar a partir de las 11 y media. Van a estar ahí bienvenidos siempre con las banderas de ceremonia, para las 12 horas poder entonar el himno para recibir el 25. Alumnos del CIEU estuvieron de recorrida por Capital Federal, conocieron el Congreso, también la Casa Rosada, quien los recibió, el jefe de Gabinete Nacional, Marcos Peña, y también en la Casa Tierra del Fuego, que les comentaron la función que cumple allí Casa Tierra del Fuego y todo el trabajo articulado que realiza con el gobierno provincial. Hablamos con uno de los docentes y también con los alumnos. Llegamos el martes al mediodía y tenemos como objetivo, con todos los chicos del quinto año, materializar todo lo que se ve en las aulas, todo lo que vemos en el colegio, de historia, de construcción de la ciudadanía, o esas cuestiones sociales, esas cuestiones dentro de las ciencias sociales, materializarlas y verlas. Por eso fuimos, por ejemplo, al Congreso de la Nación. Tuvimos una visita guiada donde los chicos pudieron ver, sentarse en las bancas, estuvo muy, muy bueno. Les comentaron el proceso de sanción e información de leyes. Estuvimos también en la Casa Rosada con visita guiada y con la recepción, muy grata, muy buena recepción del jefe de Gabinete de Ministros, el doctor Marcos Peña. Estuvimos también en el Palacio Pizurnos, donde nos recibió y también habló con los chicos un buen tiempo el secretario de Educación de la Nación. La idea era cerrar toda la actividad de los chicos con la Casa de Tierra del Fuego. Obviamente somos de la provincia, son de la provincia, y como broche de oro, el cierre en la Casa de Tierra del Fuego tenía que ser así. Así que estamos muy contentos también por eso. Mira, los chicos, la verdad que estuvieron muy contentos, lo disfrutaron muchísimo, pero por sobre todas las cosas creo que lo disfrutaron porque todo este viaje y absolutamente todos los gastos que tuvimos en este viaje lo conseguimos y lo hicimos trabajando. Recorrimos lugares que no habíamos recorrido nunca, que la mayoría de nuestros compañeros no conocían.
Algunos yo sí, pero la mayoría no conocía muchos lugares. Y la verdad que son bastantes cosas históricas que deberíamos saber de Argentina. Y más que nada lo del Congreso y todo. Y la verdad que llegar acá y saber que podemos tener en cuenta todas las oportunidades que dicen que podemos tener, la verdad es algo muy bueno. Nos ayudó a entender más todo lo que veníamos dando en los años de tercero, cuarto, para entender mucho mejor. Porque al estar leyendo, no es lo mismo que estar viéndolo. Porque por ahí te puede hacer otra idea y te permite entender de otras formas. Y esto me ayuda como para poder manejarme yo solo más en la ciudad así del norte como Buenos Aires y Córdoba. Lo que más me gustó fue porque tuvimos que trabajar para venir. Vendimos pizza, hicimos actividades y todo esto es como que nos hizo crecer como grupo. Eso creo que es lo que más me llevó del viaje. Hablamos con la legisladora Angelina Carrasco, quien habla sobre la modificación de ley de presupuesto en cuanto a la incorporación de la planta permanente para profesionales de la salud y enfermeros. También hizo referencia sobre la adhesión a la Ley Nacional de Autismo. Fue un proyecto que presentó el Ejecutivo, se aprobó en la última sesión realizada el jueves. Consiste en una ampliación de vacantes para incorporar profesional médico, distintas especialidades y también para la incorporación de personal de enfermería. En total son 126 vacantes y bueno, responde a la necesidad de poder contar, ese del Ministerio, poder contar con los profesionales en la planta permanente. Ya fue sancionada la ley, con lo cual va a depender de los trámites administrativos que lleva adelante el Ministerio de Salud. En realidad lo que se hizo fue adherir a la ley nacional que establece la necesidad de que sean incorporadas dentro de las prestaciones básicas que tienen que brindar las obras sociales. Fue un proyecto que lo presentó la UCR, fue discutido ampliamente en las comisiones 5 y centralmente, bueno, había una discusión, se dejó abierta la posibilidad de que los padres puedan, o digamos las personas puedan elegir los distintos tratamientos que hay o los distintos tipos de abordaje que puede tener esta enfermedad. La adhesión a la ley ya salió y a partir de ahí va a ser el trabajo que tenga que hacer el Ministerio de Salud y también las distintas, digamos, efectores de salud que tienen que ver con las obras sociales, es decir, los seguros médicos. En la última sesión también se ratificaron dos importantes convenios que tenían que ver con financiamiento de Nación, de la Secretaría de Hábitat de Nación, para llevar adelante mejoras en la urbanización de distintos sectores de la provincia. Uno es en la margen sur y otro son en las 300 viviendas acá en Ushuaia. Son proyectos que vienen financiados por Nación, la está llevando adelante el IPB, nos comentaba el presidente del IPB que ya hicieron el primer desembolso que correspondía al ejercicio 2016, llevaron adelante las oficinas móviles porque la idea es hacer un trabajo coordinado, no solamente lo que tiene que ver con infraestructura, sino también con desarrollo humano en esos sectores y son obras importantes que tienen que ver con mejorar la calidad de vida como la red cloacal, es decir, centros comunitarios, mejorar la fachada, lo que tiene que ver con las 300 viviendas, la idea es mejorar la calidad de la vida de las personas. Te presentamos otro de los informes especiales del noticiero Edición Central que tiene que ver con el trabajo que realiza el INDEC y en este caso se empezarían a tomar nuevas medidas en cuanto a lo que tiene que ver con la inflación, que va a ser, por supuesto, en lo que es el consumo de la gente, pero no en los supermercados, sino en los supermercados mayoristas. Aquí tenemos el informe. El consumo no repunta y es una de las preocupaciones más marcadas en el terreno económico. El gobierno asegura que los indicadores de la economía son más positivos que antes, que muestran una recuperación y que son cada vez menos los sectores que están en rojo. Hay dos estudios importantes. Uno es el que coordina el Ministerio de Hacienda. El otro es el del Ministerio de Producción, que realiza la Secretaría de Transformación Productiva y es más conocido como el Monitor de la Economía Real. El último informe destaca una suba del 35% interanual de las importaciones de bienes de capital en marzo, una suba del 11% en la construcción luego de 14 meses de baja y un crecimiento del 15% en la producción de acero en abril. Pero el consumo no repunta. Es uno de los indicadores que siguen de cerca desde el gobierno de cara a las elecciones legislativas de octubre. El año pasado terminó con una caída del 4% y el primer trimestre continuó en rojo, en torno al 2% según las mediciones del sector privado. El gobierno cree que existe una caída sobreestimada en el consumo y ante todo consideran que hay un collage de datos que no siempre corresponden con la realidad. Es por eso que se encuentra en conversación con equipos técnicos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, para ampliar la medición oficial sobre el consumo. Esto significa que el instituto midió históricamente las ventas de supermercados y shoppings, pero no mide cómo se consumen las mayoristas,
una tendencia que creció en los últimos años con la inflación y se afianzó este año. Hay más consumidores que van al canal mayorista y abandonan los hipermercados. Eso no está reflejado, aseguran desde el Ministerio, basándose en los datos de consultoras privadas. Las compras por este canal aumentaron un 32% en el primer trimestre. En el caso de los supermercados, el INDEC mide las superficies mayores a 1.000 metros cuadrados y allí es donde el gobierno ve un dato. Lo que se viene para el próximo bloque, y atención con esto, Adventure Week y también el lanzamiento de temporada invernal, todo lo relacionado a Infuetur y el turismo y todo lo que tenemos para esta nueva temporada de invierno y turismo aventura. En el próximo bloque, además, todo el deporte. Ya venimos.